No dejan de sorprendernos los delfines de Río Tercero. Quiero en este momento felicitarlos porque tienen un nuevo logro en su carrera deportiva, que es haber ganado el provincial de los Córdoba Juega, este programa que organiza el gobierno de la provincia de Córdoba, conjuntamente con el gobierno nacional, que se transforma a partir de ahora en los Juegos Nacionales de Evita. Digo, pasan la instancia del Córdoba Juega y pasan a Juegos Nacionales de Evita. Y la verdad que era un logro que ellos estaban buscando, poder representar a Córdoba. Y cuando Luis hace 3 años atrás vino del Nacional de Ajedrez, Luis Ferrer, y quiso tener la posibilidad de armar este deporte en nuestra ciudad, que es el Newcon, lo había visto por primera vez en los Nacionales de Evita. Entonces, cerrar el círculo para seguir avanzando es muy bueno. Así que felicitarlos a ustedes, ganaron la final a Río Cuarto, que Río Cuarto es el rival a vencer dentro de la provincia de Córdoba. También felicitarlo, no está con nosotros, pero no pudo venir, a Luis Ferrer, que también clasificó en ajedrez a los Nacionales de Evita, que son en San Juan. Así que la verdad que nos llena de orgullo, satisfacción. En cuanto a lo deportivo, nos había quedado la espina en el ojo con Río Cuarto, que el año pasado nos ganó ahí nomás en un tiebreak muy duro, y eso que nosotros éramos recién iniciados, hacía un poquito tiempo que habíamos empezado a competir. Y bueno, nos quedamos con esa espina, y este año, a partir de ese momento, empezamos a trabajar para este juego que se desarrolló el fin de semana este que pasó. Y bueno, realmente crecimos mucho como grupo, como equipo, y pudimos ganarle, no digamos fácilmente, pero claramente, a un rival tan duro como es Río Cuarto. Y ellos, bueno, en definitiva, fuera de la cancha seguimos siendo muy amigos, porque es un grupo excelente, también el de ellos. Y bueno, nos pidieron que mejoráramos el ranking que habían obtenido ellos. Creo que salieron novenos en el nacional pasado, entonces espero que podamos salir por lo menos cuarto o quinto. Nos pusimos un objetivo y era salir primero en estos juegos, lo logramos. El objetivo nuestro ahora es estar entre los 5 mejores en el nacional. Entonces tenemos que trabajar como equipo, ese es el objetivo. Y bueno, empezamos desde esta noche a empezar a trabajar para ver si lo vamos a lograr. Yo sé que ellos van a lograr ese objetivo de estar entre los 5 mejores porque hemos ido a torneos nacionales y estamos rankeados en esas posiciones. Así que bueno, vamos a esperar los resultados. La verdad que el paso siguiente de todo deportista amateur, como son ellos, es federarse. Federarse significa blanquear la situación y pasar a un escalón superior. Hoy ya se han federado en la FEBA, la Federación Argentina de Voleibol. Eso significa que, obviamente, que este es un deporte que ya hace tiempo que se practica, poder representar selecciones provinciales, el único equipo en la provincia, pero selecciones provinciales, selecciones nacionales para ir a participar en campeonatos internacionales, pero además ir a representar la provincia en todos los campeonatos de federación que se hagan, con campeonatos de selecciones, con lo cual eso ya están habilitados para eso. Es un escalón realmente muy importante, me estuvieron en duda de si se federan o no, pero la verdad que no nos paran de sorprender, y esto es lo bueno. Así que felicitaciones a todo el grupo, y la verdad que creo que vamos por mucho más.